Bienvenidas y bienvenidos en nombre del Círculo Uruguayo de la Publicidad. La verdad que gratamente sorprendido por la cantidad de gente. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por estar presente siempre. Creo que esto nos engrandece y a todos. Todos estamos en este barco de la publicidad y nos hace bien. Cuanto más somos, mejor para todos. Así que bienvenidos nuevamente. Coca-Cola, Lays, Patricia, Nor, El Chaná y naturalmente esta casa Movicenter. Voy a presentar a Dominique Sarris, presidenta del Círculo Uruguayo de la Publicidad. Y como ustedes saben, en el Círculo está la directiva del Círculo, hay comisiones que trabajan, comisión de cuentas, comisión de medios. En este caso, la comisión de cuentas fue quien trabajó para esta exhibición. Los encargados fueron Patricia Román de Ginkgo y Mauricio Minchilli de Ímpetu, que no sé dónde están. Pido un aplauso para ellos. Hoy nos distingue con su presencia el director general del FIAP, el señor Daniel Marcet. Este spot que acabamos de ver es de la organización Publicitarios Sin Fronteras. El FIAP la está apoyando desde este año. Y lo que quisiera pedirles es que se adhieran, que se hagan miembros de esta organización. No cuesta nada y sirve de muchísimo. Muchas gracias también al Círculo, no solo por la convocatoria de hoy, por el trabajo que está haciendo. Realmente es una representación modelo. Nosotros la tomamos hasta mucho como ejemplo con lo que hacen con el Desachate. Ustedes saben que el FIAP desde hace 2 años está organizando el Círculo de Círculos y cada vez que nosotros convocamos a los diferentes círculos de toda la región, ponemos como modelo al trabajo del Círculo de Creativos de Uruguay. En el 2008 había sido octava, en el 2009 había sido novena en el ranking, en el 2010 había sido décimo primera y este año fue sexta. Sexta sobre todo gracias al trabajo, a los premios de una sola agencia, de Lowe Ginkgo, que fue la que realmente sumó muchos puntos para Uruguay. Pero creo que esto también habla... espectacular. Habla... Felicitaciones. Hola, soy Boris Acuña. Juego de volante en Boston River, en la Divisional B. ¿Vos sabés lo que es jugar el Mundial? ¿Vos sabés lo que se siente jugar el Mundial? ¿Vos sabés lo que se siente estar ahí en la cancha? Yo no tengo ni idea. Por eso tengo TCC HD. Felicitaciones, Jan, y Ministerio de Turismo. Necesita es que darse a conocer para poder recaudar dinero, ¿verdad? El problema es que no contamos con el presupuesto para hacer una campaña. Puedo hablar cosas que no puedo con mis amigas. Pues ya te conté que son unas envidiosas. Puedo hablarte de mi novio, de los problemas que tenemos. ¿Y vos siempre? ¿Qué problemas tenemos? ¿Siempre estás dispuesto a darme un abrazo?
tuvo a Axe Ex-Friend, menos amigas, más mujeres. Como yo siempre ayudo junto a firmas, es que me gusta el perreo, el perrerío y ayudar a los animales como vos. ¿Cómo vos ayudás a los animales? Hasta Los Ángeles caerán. Hola, buen día, ¿qué tal? Somos voluntarios que estamos concientizando a los vecinos del barrio sobre el problema del calentamiento global. Y pensé, ¿por qué no pedirle ayuda a mi vecino? Que está bueno, que es tan bueno. Como es para una buena causa, si querés apoyarme con la causa. Las hice yo, estuve todo el día amasando. Trácate. La copa tiene el mismo valor que un león de oro en Cannes. Y cada una de las 4 nominaciones que quedan tiene el valor de un león de plata en Cannes. Este diploma es porque el Ginkgo quedó nominado en una categoría este año. No es lo mismo que un león de plata, pero espero que no. Gracias por valorar. Gracias. Creo que habría que testearlo. No me quiero arriesgar y perder mi puesto. ¿Me entiendes, verdad? El test siempre se carga las buenas ideas, Majestad. Es verdad. Tienes razón.